Buenas tardes. Participo en este momento, hoy, miércoles 4 de noviembre, en horas de la tarde. Hay una incertidumbre muy grande por lo que sucede en Estados Unidos. Y participo para comentar una película, El juicio de los siete de Chicago, de Aaron Sorkin, que la presentan en Netflix, en este nuevo formato de cine que hay. Bien, ¿de qué trata? El juicio a siete activistas que protestan en Chicago en el verano de 1968 contra la convención demócrata que se está realizando en esta ciudad. Bueno, el juicio es un evento importantísimo en la historia de Estados Unidos porque muestra todas las torpezas y muestra desnuda toda la violencia urbana que hay en Chicago, que se le aplican toda a estos jóvenes y contra ellos de manera muy fuerte. Pero la película, al principio, cuando la veo, la vi a principios de este mes, en el mes pasado de octubre, decía, aquí hay un mensaje. Y el mensaje lo vengo a entender ayer y hoy. Y es la situación que está viviendo Estados Unidos en este momento.